Si algo ha dejado patente este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, es la profunda división que hay en España entre los dos movimientos políticos que quieren apropiarse del feminismo. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a ver en qué consisten estos dos movimientos, quiénes son los máximos exponentes, cómo se han posicionado los poderes políticos actuales, la nueva ministra de Igualdad y la anterior ministra de Igualdad. ¿Han ido juntas? ¿Han ido separadas? ¿Qué ha dicho una? ¿Qué ha dicho la otra? ¿Cuáles han sido sus declaraciones? Venga, lo vamos a ver todo en este vídeo. Pues sí, eso es. El feminismo es el gran territorio donde se está librando una gran batalla en la izquierda de este país, en España, para apropiarse y politizarlo. Ya ha sido así durante mucho tiempo, pero lo que era el caballo de batalla del partido político de Podemos, poco a poco ha ido degradándose en favor de una toma de posesión por parte del Partido Socialista Obrero Español, que ha visto en este movimiento una gran oportunidad para apropiarse de votos y fagocitar desde dentro al partido de Podemos. Tanto es así que la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido sustituida por otra nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, que pertenece al PSOE. Todo esto parece que ha dado lugar a dos movimientos, dos corrientes, que hoy, en este 25 de noviembre, se han manifestado de forma separada. Por la mañana, una manifestación con unas pocas miles de personas, por lo que se decía, donde, encabezada por la nueva ministra Ana Redondo, junto con otros ministros, estaba ahí el ministro de Justicia, estaba ahí también la presidenta de la Cámara de los Diputados, lo cual me ha sorprendido porque, debido a su cargo, quizás debería mantener un poquito más separados los posicionamientos, pero bueno, ahí estaba. Y parece ser que, de momento, en cuanto a tamaño de la manifestación de la tarde, la que se ha congregado bajo las banderas de Podemos, parece ser mucho más numerosa que la de esta mañana. De hecho, el mismo País titula: manifestación del 25 de noviembre en directo, miles de personas se manifiestan en Madrid contra la violencia. Ojo, que aquí dice machista, debemos de hablar acerca de eso porque en ese término juega la gran diferencia del relato y del grito de se acabó. Irene Montero, estamos aquí, miles de mujeres, para exigir el derecho a vivir sin miedo. Miles de personas desfilan por la calle de Valencia, Barcelona, Sevilla, etcétera, etcétera. Y ojo aquí, Ana Redondo, la nueva ministra de Igualdad, en la manifestación de esta mañana: mi primer mensaje es apelar a la unidad. Unidad, ¿qué quería decir con unidad? Quería decir unidad dentro del movimiento feminista para no causar división, no dar esa percepción de división con esas dos manifestaciones. El País también redacta: el movimiento feminista ha vuelto a estar dividido este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y ojo con esto, porque es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y no la violencia machista. Y esto es un cambio importante, ese es un detalle muy importante que marca incluso la diferencia de relato entre la corriente del feminismo radical encabezada por Podemos y la corriente del feminismo clásico encabezada por Ana Redondo y el PSOE. La delegación de gobierno hablaba de unas 2.000 personas y los organizadores 25.000. Aquí tenemos las fotos. Varios ministros encabezaban esta manifestación. Pero ¿qué es? Y por el otro lado, ¿qué es lo que ocurría? Pues vamos a ver la cuenta de Twitter de Irene Montero acerca del día de hoy, de Ángela Rodríguez Pam y de Yone Belarra. Aquí tenemos una entrevista que la vamos a escuchar. Como les decía antes, hoy estamos aquí miles de mujeres para exigir y reivindicar nuestro derecho a vivir todas las mujeres vidas libres de violencias machistas. Hoy es un día para estar sin fisuras con todas las mujeres en nuestro derecho a vidas libres de violencias sexuales, a vidas libres de violencias machistas, a poder vivir sin miedo. Se acabó ya el silencio, que es el mayor cómplice de los agresores y de las violencias. Se acabó estar solas, ahora siempre juntas, porque España ya es otra, España ya ha cambiado, y creo que tiene que correr la voz respecto a dos cuestiones fundamentales. La primera, que todas las mujeres que son víctimas de violencia machista sepan que la denuncia no tiene por qué ser el primer paso, que el Estado tiene obligación de garantizar sus derechos, por ejemplo, a que tengan una psicóloga especializada o una abogada, incluso aunque no pongan denuncia o aunque no tengan una sentencia contra su agresor. Lo más importante es su bienestar y su seguridad. La denuncia no tiene por qué ser el primer paso y el Estado tiene obligaciones con ellas, aunque no pongan denuncia, con todas las mujeres víctimas de violencia machista. Y lo segundo sobre lo que tiene que correr la voz es que todas, todos y todes podemos hacer siempre algo por una mujer que está sufriendo una situación de violencia machista, que ante el más mínimo indicio, ante la más mínima duda de violencia, por favor, no miremos para otro lado, tendamos de la mano a esas mujeres, no las dejemos solas, llamemos al 016, al 112 si es una emergencia,
porque como les digo, es una responsabilidad de toda la sociedad parar la violencia y tener vidas libres de violencias machistas para todas las mujeres. Pero una. Están juntas y hay dos manifestaciones otra vez este año, ¿por qué no existe esa unidad? El grito de las mujeres para acabar con todas las formas de violencias machistas, para vivir vidas libres de violencias machistas, es un grito que traspasa fronteras, que llena el mundo entero para cambiarlo todo de arriba abajo hasta, como les decía, tener vidas libres de violencias. Nos podemos manifestar de muchas maneras, el movimiento feminista siempre ha tenido debates y eso es parte de su riqueza, y lo más importante es que todas asumamos nuestra responsabilidad como sociedad para acabar con todas las formas de violencia contra las mujeres y para vivir vidas libres de violencias machistas. E insisto, como les decía, el compromiso sin fisuras con los derechos de todas las mujeres y con el derecho a la libertad y a vidas libres de violencias de todas las mujeres, también de las mujeres trans, de las mujeres racializadas, de las mujeres en toda nuestra diversidad. Gracias. Fíjate, el discurso en 2 minutos, Irene Montero ha pronunciado la palabra machista 8 veces y además ha eludido la respuesta que le han hecho acerca del porqué de 2 manifestaciones separadas y van juntas, ¿no? Pues es curioso. Vamos a ver, sin embargo, cuál ha sido la declaración de la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo. Por favor, te pido que te fijes en cuántas veces pronuncia la palabra machista Ana Redondo. Me sumo a las ideas, fuerza que ha trasladado Andrea. Lógicamente es una lucha compartida. En una lucha compleja como la que llevamos dando tantos años, esta lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, no sobra nadie. Todas somos necesarias. Todas las personas somos imprescindibles en esta lucha. Por lo tanto, mi primer mensaje es apelar a la unidad. Da lo mismo dónde nos manifestemos. Mis hijas saldrán esta tarde en la manifestación en Valladolid y yo estoy aquí con mi partido como tantas y tantas otras veces. Eso no es lo significativo. Lo importante es que se escuche alto y fuerte la voz de las mujeres y la voz de todas las personas feministas contra la violencia, contra todos los tipos de violencias hacia las mujeres. Yo lo comparo con una gran orquesta. Hay distintos tonos, distintos instrumentos, distintas sensibilidades, pero lo importante es la melodía. Esta melodía feminista y en contra de todo tipo de violencias hacia las mujeres se tiene que escuchar alto y claro, como la banda sonora de una sociedad democrática. Somos un país feminista, España es feminista, somos una sociedad feminista, profundamente feminista, y somos desde luego un gobierno feminista. Y en ese sentido, lo importante es luchar contra quienes quieren retroceder en los derechos de las mujeres, los que quieren devolvernos a la caverna, los que quieren justificar las violencias hacia las mujeres. Y ante eso, ni un paso atrás. La violencia se puede evitar, y ese es el objetivo, que vayamos juntas, que caminemos juntas y juntos hacia el objetivo de violencias cero hacia las mujeres. Creo que es posible. Creo que la unidad hace la fuerza. Creo que en este momento estar divididas es una baza que tiene Vox, y la derecha precisamente está buscándola, es lo que pretende, dividirnos, y no podemos caminar por esa senda. Por lo tanto, reivindico la unidad, reivindico esa melodía de fondo feminista, profundamente fuerte y alto, que se escuche, y da un poquito lo mismo donde nos manifestemos. Como digo, hoy estamos aquí, somos el Partido Socialista, nos reivindicaremos esta mañana, pero mi respeto absoluto a todas las movilizaciones que se van a hacer a lo largo y ancho de nuestra España feminista. Como digo, esta tarde mis hijas van a salir en Valladolid y estaremos con ellas, estaremos defendiéndolas, estaremos respondiendo, porque el ministerio está abierto. El ministerio está abierto absolutamente a todos aquellos y a todas aquellas que quieran luchar por una España mejor, por una sociedad más justa, por una sociedad más igualitaria y donde las violencias se erradiquen. Y para eso vamos a trabajar. Acabamos de llegar, pero desde luego no somos nuevas en esto, en absoluto. Llevamos trabajando por la igualdad muchísimos años, allí donde nos ha colocado la responsabilidad de los ciudadanos, y vamos a seguir haciéndolo. Así que feliz día reivindicativo, muy potente, muy fuerte. Alcemos nuestra voz. Desde luego, el presente es nuestro y el futuro tiene que ser un futuro sin violencias hacia las mujeres. Bueno, luego le hacen toda una serie de preguntas técnicas, pero lo importante, lo has escuchado. ¿Cuántas veces ha mencionado la palabra machista? Ninguna, ¿verdad? Pues eso es. Ha mencionado 3 veces la palabra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Y eso es muy importante porque marca la línea estratégica del PSOE, por lo menos la línea de Ana Redondo, con respecto a la de Irene Montero. Y es más, habrás notado que Ana Redondo utiliza más este relato, utiliza más esta oportunidad para, además, atacar a la derecha acusándole de ser negacionista, cosa que realmente no es así. Si algo tiene precisamente en contra, por ejemplo, el partido Vox, no es el hecho de que niegue la violencia machista, sino que niega el relato que estos partidos políticos están construyendo alrededor del feminismo para apropiarse de ello y convertirlo en una palanca electoral. Y claramente no se prestan a este juego. Y fíjate cómo el discurso de Ana Redondo es un discurso más instrumental para la política, para aprovecharlo incluso en contra de lo que es la oposición y son los contrarios, cuando sin embargo el discurso de Irene Montero es un discurso mucho más orgánico y se nota que Irene Montero lo vive de una manera mucho más ideológica, cuando Ana Redondo lo está viviendo de una manera mucho más política.
Y esta es la gran diferencia, una gran división, pese a que las dos partes dicen de estar unidas. Lo que pasa es que las palabras pueden soportar cualquier tipo de relato. Lo que debemos de ver son los hechos. Por mucho que Ana Redondo habla de unidad y por mucho que Irene Montero también apele a que todas las mujeres deben estar alineadas, están alineadas en esta lucha, qué duda cabe de que las dos se manifiestan de manera separada. Y los hechos y los comportamientos hablan más de las palabras, demuestran más que las palabras. Y esta división es real, es patente y es evidente a través de estas dos manifestaciones que se han dado por separado en el día de hoy. Y eso no deja de ser la demostración de cómo estos dos partidos quieren apropiarse políticamente de ese discurso para sacar ventaja electoral por encima de cualquier otra cosa. Vamos a ver también las cuentas de Twitter. Hemos visto la de Irene Montero, que ha hecho hoy la exsecretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam. Lo vemos en su cuenta de Twitter. Ha ido retuiteando muchas cosas. En contra, sí, de la... Pero bueno, no hay un posicionamiento, digamos, institucional por su parte. Se han retuiteado con Irene Montero también. Y Jone Belarra. Jone Belarra ha puesto... Jone Belarra tenía otra agenda hoy. Dice, la presión social y política funciona y ha logrado que el PSOE y Pedro Sánchez por fin se mueva y retire, bueno, la embajadora de España en Israel. Bueno, de esto hablaremos en otro vídeo, con lo que ha ocurrido la crisis diplomática. Pero bueno, Jone Belarra prácticamente no tiene un posicionamiento institucional tampoco alrededor del día de hoy. Y vamos a ver el Twitter del PSOE. La unidad contra la violencia hacia las mujeres hace la fuerza de estar dividida. Es una baza que tiene Vox y la derecha. Reproduce las palabras de Ana Redondo, que admite esa división y admite cómo esa división la quieren aprovechar desde la derecha. Bueno, esto es lo que tenemos. No es más que la demostración, repito, de una gran politización de un movimiento que cuanto más civil, mejor, desde mi punto de vista, y que en el momento en el que lleguen los políticos a tomar el poder de esto, a tratar de apropiarse de ello, como pasó con el caso Rubiales, desde luego las cosas cambian y se enturbian mucho. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete, porque seguiremos hablando de la actualidad siempre con este punto de análisis psicológico que puede darnos la nota, puede darnos ese elemento más de comprensión por encima de la noticia pura en sí misma. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima.